El hombre blanco llegó a Papúa Nueva Guinea. Eran los años 30 del siglo XX. Antes solo existía prehistoria, pero también una cultura. El hombre blanco empezó a arramblar con las riquezas, hasta que entran en escena Environment, el medio ambiente, y su hermano Custom, la costumbre ancestral, la tradición. Medio ambiente y custom sacan al hombre blanco los males de la manga. Las minas, la contaminación, la cerveza y SP. Eastern Highlands, tierras altas del oriente de Papúa. A 1.600 metros de altitud se ubica la capital provincial Goroka con sus en torno a 20.000 habitantes, melanesios de una cultura prehistórica hace solo medio siglo y que hoy, por ejemplo, van al banco. Ver los vuelos,
El aeropuerto es el centro neurálgico de esta ciudad, aún más aislada si no fuera por los aviones. En el altiplano circula dinero por los cultivos de café, de modo que los nuevos papúes, cuando tienen líquido, entran en el súper sobre todo para comprar comida en lata, buey australiano. Pero no siempre fue así. En esta aldea, Murilé, de la tribu Foré, hoy celebran una moca, un banquete de bodas. Cangueto, el big man de este pueblo de 1000 habitantes, ha comprado una mujer a su hijo por 10 cerdos y 1500 quines. A un cerdo es poder en Papúa. Por eso se acumulan los cerdos y solo los matan y comen en contadas ocasiones. En los años 80, los Foré padecieron una terrible epidemia, el kuru, o enfermedad de la risa. El premio Nobel, doctor Gadjusek, la atribuyó a un virus lento contagiado por la manipulación e ingestión de cerebros humanos infectados. Estos Foré de Murilé conocen el kuru, pero niegan haberlo padecido. Siempre fue más allá, fueron otros, los vecinos Foré del siguiente valle de Ocapa. Es la brujía no van. Lo ha probado Ocapa, es la cansic. En mi sabes que se cule la partida. Ocapa. Evocando la enfermedad de la risa, el big man, Cangueto, hoy más que nada hace sonreír a su pueblo. Pero poco a poco el canibalismo va quedando a las espaldas de este país que alcanzó la independencia de Australia, última potencia colonial, el 17 de septiembre de 1975. Tal día como hoy es la gran fecha para celebrar la independencia y el gran Sin Sin, como llaman en lengua pidgin a la fiesta. Suena el himno de la nación de las 700 lenguas distintas. El primer ministro, Sir Julius Chan, una vez más pedirá unidad. Pero la unidad es el tema latente. Esta gran fiesta de Goroka se realiza precisamente para aglutinar durante 3 días a las tribus papúes. En esta ocasión concurren 43 grupos étnicos distintos, sobre todo del altiplano. En las tierras altas tienen un sistema de jefatura política y moderna después de la independencia con councillor. Por ejemplo, el councillor de Mount Whelan es este señor, podríamos decir el alcalde de su pueblo. Por otra parte, la diversidad étnica es tal en Papúa que en este caso el canciller es un melanesio pigmeo. Y estos son los impresionantes Upper Tuman del distrito Anglipni. Hoy se visten como guerreros, pero es que siguen siendo guerreros incluso cuando van de paisano. Originarios de Mount Hagen, en el altiplano occidental, los Upper Tuman no se consideran a sí mismos máscaras carnavalescas. Con este maquillaje son simplemente los hombres. Hombres, además, grandes. Big men que llevan, colgadas del cuello, ristras de bambú o mac. Cada pieza vale 10 conchas o quinas. Madreperlas de media luna que aún son dinero.
pese a las apariencias, los Kevin salen del Amazonas, sino que aún cazan y guerrean así en el altiplano papú. A menudo en Goroka ya no se puede dar ni un paso de baile. Unas 150.000 personas asisten a los tres días de esta fiesta. Fue creada en 1957 por el explorador australiano Jim Taylor con el objeto de que las diversas tribus se conocieran en circunstancias pacíficas y aprovechando la curiosidad que podían sentir por ver otras gentes de más allá de sus valles. Por ejemplo, los hombres de arcilla ocre o sao del Xingu, cuyo sin sin simula el sueño. Incluso los kiorota de la provincia marítima de Oro marcan su diferencia costera con su superabundancia de madreperlas. Como los increíbles hombres hierba mojimos, todos rivalizan en exhibir sus distinciones culturales y así apaciguan momentáneamente sus interminables guerras tribales. Poco a poco se conforman con no ser los únicos seres humanos del mundo. De la provincia de Xingu llegan los Dumun. Los Dumun es una tribu que se caracteriza en lo que se refiere a sus vidas, a su decoración, por llevar un tocado de aves, de plumas de aves del paraíso, y luego también se ponen polvo ocre sobre el cuerpo, hojas en la barba, y es muy importante también el colgante de colmillo retorcido de cerdo. Pero esta es una decoración o vilas que no se improvisa. Al alba, en Zocozoy, en las afueras de Goroka, el grupo Simer de la tribu Dumun del Xingu dedica más de 2 horas a sus maquillajes y ornamentos. Todos los materiales son naturales. Las plumas más apreciadas son las de alguna de las 20 clases de aves del paraíso. En Papúa, la decoración corporal, más que cosmética, es cósmica. La persona, cuerpo y mente, se eleva sobre el caos. Un colorante habitual es el rojo de la bija, igual que en la cuenca amazónica. Desde la fina pluma del rey de Sajonia en el tabique nasal a las diminutas conchas nasarius de la diadema, esta Dumun, por ejemplo, lleva hasta 30 ornamentos distintos y muy caros en quinas. El cinturón de fibra de orquídea, su falda delantera de piel de zarigüeya o su refajo trasero en tapa y hojas de tunquet. Se transmiten sus vilas de generación en generación. Es su magna pompa, su sentido individual aún de competir por el cosmos. Ya gira y cambia, pero con mucha más lentitud en los Dumun, a quienes les esperan aún 3 kilómetros a pie hasta llegar a la fiesta. Una vez en el estadio de Goroka, los Dumun, en cambio, se pierden en el contexto de la fiesta.
pasan a ser una pieza más del engranaje del folclore. Unidad es el lema de este año. Sin embargo, de repente, cualquier desbandada del público manifiesta la vieja violencia de fondo. A veces Coroca se pone al rojo. O se rompe el ritmo con la inesperada caída del cielo, de nuevo, del hombre blanco. Para el parapente australiano, la masa humana es lo más peligroso. Gentes que creen, como estos Noyoti, que a los espíritus hay que alimentarlos todavía. Este grupo, el Kila, en cambio, se caracteriza por fumar sus pipas con tabaco de hierbas. Antes de su danza, con un falo de madera. Rito prehistórico. Mientras, en paralelo, las bellezas locales de Goroka aspiran al primer premio del concurso de Mises. La ganadora, Elizabeth Ramay, representante de la Medical Clinic, gana un viaje a Hong Kong. La finalista, Ramona Eleia, de la universidad, gana un billete de avión para las volcánicas Islas Bismarck. Para las demás Mises, premios de consolación, camisetas. Mientras Lei, nieto del primer hombre blanco en la zona, da también un regalo al primer ministro. Ya están preparados todos los grupos el último día de la fiesta para recibir sus premios en metálico. Y aquí, concretamente, los Gasa Gasa se caracterizan por sus bailes de amistad, simbolizan amistad, restregando, entre otras cosas, un palito entre las manos. Es la primera vez que este grupo sale de su aldea con este baile que cuenta que mucho antes de que el hombre blanco apareciera en estas tierras altas, dos jóvenes solteros, Maniga y Gasa Gasa, se pintaron el cuerpo con carbón y barro blanco. Como en las matanzas del cerdo, nadie les podía identificar, salvo las mujeres que luego se casarían con ellos. Gasa Gasa, en lengua no tofana, significa restregar las palmas de la mano. Por extensión, hoy es seducir frotando. Antiguamente, en Goroka había un premio al mejor grupo. Ahora se ha igualado la competición. Cada uno de los 43 grupos recibirá un sobre con 700 quinas, unas 80.000 pesetas. Otra forma de evitar las rencillas. Este es el grupo que viene de más lejos, el Libun de las islas de New Britain. Su reacción tras recibir el sobre es chocantemente tradicional. Se arrean latigazos para manifestar su contento. Ahora es el turno de los Melco, del altiplano occidental, con sus enormes conchas caldero sobre el pecho. De la provincia de Madang, siempre con sus kundu, los tambores típicos papúes. Y los Jeretobo, guerreros emplumados de Eastern Highlands.
otro viaje largo ha sido el de los Kiorota de la provincia sureña de Oro. Pero no hay aquí diferencias. Todos reciben sus 700 quinas. Hasta los Pisa Pisa llegan hoy ligeros sobre sus zancos. El último baile colectivo cierra el sinsín tradicional. Pero justo al lado sigue la fiesta moderna. Millares y millares de jóvenes papúes se deleitan con el grupo Riot Squad de rock and roll. Para los diversos puestos y casetas de la Feria Agrícola de Goroka. Pese al boom de la minería en los años 80, cuyos frutos se llevan las grandes compañías, Papúa Nueva Guinea es un país netamente agrícola, con muchas bolsas de población donde la economía aún es de mera subsistencia. También hay un concurso peculiar. Hay que pagar 2 quinas, unas 250 pesetas, para participar en la captura del cerdo engrasado. El ganador, Guapa, de Enganofi, recibe el mejor premio posible en Papúa. Un cerdo grande y vivo. Guapa es un nuevo Big Man. Los organizadores de la fiesta de Goroka a veces apenas pueden con las masas curiosas. La policía muestra a sus hábiles pastores alemanes. Pues manca la excelente preparación física de los policías karatecas. Pero a la gente le divierten sobre todo los bomberos que no aciertan rápido a encender el fuego. Aunque cuando apagan las llamas, esa conciencia. Se elevan las últimas cometas en el cielo de Goroka. Ha sido un año bueno. Ha sido un good sinsin. Gustaron mucho.
hecho los del grupo de aceite de coco de la isla Karkar, de Isepit, porque vinieron, como se dice en Pidgin, del salwata, del agua salada que aún pocos papúes del altiplano han podido visitar. De hecho, ha llegado antes el rock que los viajes al mar de Papúa, la segunda isla mayor del mundo. Aún las carreteras y los transportes públicos escasean en el país de las 700 lenguas. Y ahora a Goroka le llega la hora de volver a la normalidad, de volver a pensar en Kai Kai, en comer. Y si no hay mucha comida, el mascar la estimulante nuez de betel. La necesita el aún indeciso reloj papú.